el Parque del Agua, un espacio que hace parte de la red de parques de la equidad y de la alegría, y que sin duda será uno de los lugares predilectos para el encuentro de las familias en nuestra bella ciudad. 44 parques hacen parte ya de nuestra red de parques, y hoy, con el Parque del Agua, completamos ya 265.000 metros cuadrados de esparcimiento. Escuchen esto, 265.000 metros cuadrados de parques en Santa Marta, que nos ha entregado este modelo de gobierno a la ciudad y que nos ha contribuido a aumentar nuestra autoestima como samarios, que ahora sabemos que nuestros impuestos se usan en obras para nuestro bienestar y que además como samarios con estas obras aprendemos que las cosas buenas son para nosotros también. El Parque del Agua tiene una dimensión de 3.3 hectáreas, es decir, 33.000 metros cuadrados y más de 20 atracciones dispuestas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y les digo, no es lo mismo venir en el día que venir en la noche. Así que si vienen hoy en el día, los invito y los reto a que vengan en la noche porque es una cosa absolutamente espectacular. Cuenta con un lago natural donde ya se ha instalado un ecosistema propio que debemos preservar. Tenemos peces, tenemos langostas que han llegado allí de manera natural. Y digo yo que como celebrando un poco también tener un lugar natural en pleno corazón de Santa Marta donde compartir con nosotros. Así que es responsabilidad nuestra como samarios preservar ese espacio donde ya se está generando un bello ecosistema. Tenemos splash de agua, luces, muro de escalar, un magnífico reloj de arena, perdón, de sol, canchas múltiples, rampa de skate, ciclorruta, todo un entorno natural que nos va a permitir disfrutar de este espacio con la familia y con los amigos en paz y en armonía. Todo esto hace parte del conjunto de obras contempladas en el Plan Rector Santa Marta 500 años, la hoja de ruta de la ciudad, planteada desde este modelo de gobierno y que nos está permitiendo desde hace 6 años y poco a poco, pero con paso firme, transformar la manera en que disfrutamos la ciudad. Las 12 obras emblemáticas de los Juegos Bolivarianos, la ampliación y modernización del aeropuerto, las completas vías y avenidas, hacen parte de los programas del actual Plan de Desarrollo, que busca renovar los barrios, el centro, la movilidad, el espacio público, el entorno del río, recuperar nuestros recursos naturales. Nuestra administración avanza en posicionar a Santa Marta como una de las ciudades con mejor infraestructura social del país. Desde que se instaló este modelo de gobierno, hemos tenido como centro de nuestra gestión recuperar lo público al servicio del interés general. El manejo del recaudo tributario, la administración de los servicios domiciliarios y el uso del espacio son conquistas colectivas que ya mostramos con orgullo. De hecho, entre el 2012 y el 2015 se logró aumentar de 2.25 metros cuadrados de área de parques y espacio público efectivo por habitante a 3.01 metros. Ya en el 2016, 5 años después, la percepción de los samarios medida en la encuesta de la red Cómo Vamos nos ubica como la tercera en satisfacción de las personas sobre su espacio público. La inversión persistente de los impuestos de los contribuyentes rinde sus frutos y todos lo podemos comprobar. Por eso, este hermoso escenario que hoy entregamos a disposición de la niñez, de la juventud, de la familia y de todos los visitantes de Santa Marta, el Parque del Agua, refleja no solo la visión y un estilo de liderazgo que nos ha enseñado a soñar y el esfuerzo nuestro y de nuestro alcalde electo que con esmero sacó adelante este proyecto. Yo pido un aplauso para el alcalde Rafael Martínez, que es el artífice también de esta magnífica obra. Todo esto es un conjunto de intenciones que van más allá de la recreación y la intención es honrar también el valor del agua como un elemento fundamental de la existencia humana. Incorpora los 9 mundos también de la tradición indígena de la Sierra Nevada en 9 sectores alusivos a los Kogis. Es un parque sostenible, no consume agua para sus juegos, que es una preocupación de muchos. Tiene un pozo propio, pequeño, que no alcanza a abastecer un sector, pero que sí hace autosostenible el parque, porque la misma agua que ustedes ven
se captura y se vuelve a usar en el mismo parque. Para nosotros como ciudad, que en pleno siglo XXI ha padecido la escasez del líquido, no podíamos más que persistir en educar a las nuevas generaciones a través de la lúdica y de la cultura sobre la importancia de consumirla de manera equilibrada y responsable. Paradójicamente, el agua mal encauzada también nos afecta, de manera que en este evento vamos a dar respuesta también a todas estas comunidades que nos rodean y que tienen la inquietud de qué hacer con las aguas lluvias, que en esta temporada de sequía pues no nos están afectando porque la brisa se lleva las lluvias, pero que en temporada de lluvias fuertes están padeciendo. Y muchas personas han instalado el mito de que el Parque del Agua es el causante de esa inundación. Hemos explicado a las comunidades en las socializaciones, y lo volvemos a explicar en este evento también para los amigos de la prensa, que el Parque del Agua no es el causante de la inundación. El Parque del Agua, muy por el contrario, valoriza el sector, valoriza las viviendas que ahora lo rodean. Pero, de todos modos, no estamos de espaldas a una problemática que sin duda se presenta en el sector. Por eso, hoy estamos esperando la aprobación ante la Asamblea que asigna los recursos de regalías del OCAD para un box culvert que conecta al parque como colector pluvial y el cual va a solucionar de manera definitiva la inundación de las viviendas del área de influencia. Una vez tengamos esta aprobación, vamos a abrir un proceso licitatorio para su construcción con una inversión superior a los 4.600 millones de pesos. Adicional a los diseños de este colector del portal de las avenidas, también se tienen listos y en gestión los del barrio Jardín y los de la carrera 19. Son unos colectores que nos van a ayudar en sectores críticos. Esperemos y Dios permita que sea así, a resolver la problemática de las aguas lluvias. Este modelo de gobierno no dejará de cumplir el mandato de los ciudadanos samarios. Ajustaremos y rectificaremos la forma, los procedimientos, pero mantendremos nuestra convicción. Una ciudad más equitativa, más incluyente, una ciudad mejor, una ciudad para todos. Este gran parque y otros serán asumidos también por amoblamiento urbano. Hemos tenido la inquietud últimamente de qué hacer con todos estos parques que hacen parte de la red de la equidad y la alegría. Hemos visto sectores como Taminaca que lo cuidan muy bien, muy bien. Hay una red de vecinos muy responsable en el parque Taminaca creo que está mejor el parque ahora de si lo comparamos con el día en que lo entregamos. Pero desafortunadamente este no es el común denominador en todos sectores. Hay sectores donde el parque está bastante deteriorado. Y para ello pues hemos pedido la ayuda de Amoblamiento Urbano, que es un operador que dentro de su mismo contrato va a hacer mantenimiento de los parques, va a cuidar. Y un tema muy importante, nos va a ayudar con comunicación, con programas, con proyectos, a entender que los parques, todas las obras que se nos entregan se deben cuidar. De manera que hoy estrenamos Amoblamiento Urbano como Administración de Parques y con el Parque del Agua. El día de hoy lo tendremos absolutamente gratuito para toda la comunidad samaria, pero a partir de mañana, de 10 de la mañana a 10 de la noche, vamos a cobrar una suma de 2.000 pesos por ingreso. Es una suma baja, pero nos obliga, porque tenemos que entender todos los samarios que a pesar de que este es un espacio que se ha instalado en la ciudad y desde su concepción se pensó de manera gratuita, el comportamiento que hemos tenido en algunos sectores nos obliga a tener una tarifa mínima que nos haga pensar que este es un espacio que cuesta y que debemos conservar entre todos. De manera que hoy vamos a disfrutarlo.